Muy buenas. En el episodio anterior, Jacob y Danny se separan debido al derrumbamiento de las instalaciones. Así que Jacob debe atravesar el subsuelo hasta volver a reunirse. Empiezo con el episodio 7 de Callisto Protocol titulado Colonia. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos, suscríbete a mi canal secundario. Tienes los enlaces en la descripción. Danny, lo he conseguido. Genial. ¿Dónde estás? En una especie de túnel de servicio. Yo estoy al otro lado. Tú sigue avanzando. Casi estás en la colonia. Encuentra la antigua colonia. Ah, un baño. Estoy en la colonia. ¿Dónde estás? ¿Ves la torre de luces? Nos vemos ahí. Torre de luces, lo tengo. Hay el modo de subir a la torre de luces. Y este es Derrin Bar. Desconocido. Eso, justo lo que iba a decir. Más bichos. Se ha ido por ahí. Ese... Ese también. A ver si lo puedo hacer uno a uno, que no vengan todos juntos. Aquí no hay nada. Qué raro. Que haya una parte aquí apartada, un espacio, y que no sirva para nada.
estos dos están, parece que están ahí parados. Así que voy a intentar matar a uno o dos que había por aquí. Este, por ejemplo. Midtown. Otro igual. Un sitio donde no hay nada. Ah, no me ha visto aún. Y había uno por aquí también. Se ha ido. No sé si era estos dos que acaban de aparecer. Ah, ahí está, sigue ahí. Esto está cerrado, que es un ascensor. ¿Te vas a despertar? No, ya no. Hace falta una tarjeta de acceso. ¿Cómo no? Dani, no puedo llegar al ascensor. Esta zona está sellada. Yo no entré por ahí. Asalté una sala de seguridad aquí arriba para abrirme paso. ¿Sala de seguridad? Buscaré una aquí abajo. Encuentra la tarjeta del ascensor. Me estoy llenando de munición. Lo que sí tengo es un montón de pack de baterías que podría usar. Lo único que me queda es subir por estas escaleras que estaban por aquí. ¿Cómo no? Me ha oído.
Espera. Cuidado. Ahí pone seguridad. En general, salir uno del baño. Pues no, pero casi. ¿Ese se va a despertar? No sé. Tengo la tarjeta. Jacob, he encontrado algo. ¿El qué? Tú sube aquí. Tienes que verlo. Hay una parte que no había entrado, ¿no? Por aquí. Munición de arma de ensayo.
Ah, mira. Tengo que acordarme cuando baje. A no ser que desaparezca. Pero que no. Aquí, por ahí no he entrado. Y esta puerta... Tampoco he entrado, ¿verdad? ¿O sí? No, aquí no he entrado todavía. Nunca había visto nada parecido. Salió de ahí debajo, del hielo. Toda la zona está en cuarentena. La CJU ha enviado un equipo de control. Pero tendrán que darse prisa. Aquí pasa algo. La gente está enfermando. Vale, entonces todo apareció aquí. Los mineros sacaron algo del hielo, algo antiguo seguro, algo congelado de hace muchos años. Se infectaron. Y han estado viviendo aquí en el subsuelo. Y luego han aparecido arriba en la zona de la cárcel. Voy a soltar esto. Me voy a llevar esto. Cerrada. No he visto nada que abra esa puerta. No, ¿verdad? Aquí nada, nada, nada. No. Voy a bajar. A ver, ¿dónde dejé? ¿El curativo me hace falta? Sí. Y sí, espera, pero lo voy a dejar. Ahora sí, usaré el gel. Sube en ascensor hasta la parte alta de la ciudad. Y aquí hay más bichos. Y otro más. Y me puedo llevar el otro. Ahora sí está lleno.
Voy para la torre. ¿Dani? ¿Dónde está? Reúnete con Dani en la azotea. No me quedaba otra. No podía permitir que se extendiese. Todos eran prescindibles. Faltaría más. Pero lo que encontramos, lo que encontré, podría ser la clave de todo. Debo ponerme en contacto con el círculo. Yannick Sage, ¿no? Vanguardia operativa. Protocolo de investigación principal. Monitorizar e interceptar cualquier información relacionada con el patógeno páramo. Calisto es de vital importancia. Gran confianza en sus descubrimientos. Discreción a toda costa. Ay, este es diferente. Esto creo que son los mineros, que todavía no están del todo convertidos. Esto es del arma de ensayo. Creo que tendría que empezar a usar más el arma de ensayo. No, tengo más cartuchos de la escopeta y balas también. A ver qué hay aquí. Hola, un gigante. Este explota. Este va a explotar. ¿Dónde estás? Siempre me pasa lo mismo. No sé si ir por aquí, o por aquí, o por ahí. Esto era del arma de ensayo, ¿verdad? Sí. ¿Y la que he dejado aquí? También. No responde.
Más bicho. Creo que el camino es este. Así que voy a ver lo que hay por aquí. Crédito. Crédito. Me vienen bien. 1077 crédito. No me da para lo que yo quiero hacer, creo. No recuerdo. No sé si te lo dice. Hay mejoras no disponibles. No recuerdo cuántos créditos me hacían falta para la siguiente mejora. Pues por aquí. Nos queda otra que ir por aquí. Posible de puerta. Míralo. ¿Dónde está? Uf, como dejes que se conviertan al rollo. El baño. Voy a soltar el pack de baterías y me quedo con el decodificador. Entre el que escupe y este... ¡Hala! Ah!
Robin el que escupe, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Tengo muchas balas, mucha munición del arma de ensayo. No me había dado cuenta, no tengo ni un solo inyector. No sé cuántos puedo tener del arma de ensayo. Rework. Viene de una familia de mineros muy antigua con años de experiencia en el manejo de explosivos. Ha trabajado en minas y otros sitios similares por todas las antiguas Américas. Aunque sus contactos familiares ayudaron, sus habilidades justifican que obtuviera el puesto. Degradación detectada en implante modelo 1. Abre la puerta de la azotea con un fusible.
Tengo el fusible ya. Si me llevo el fusible, se cierra, ¿verdad? Sí. Así que se tiene que quedar ahí. Ah, bien, bien. Todos los sistemas operativos y dentro de los parámetros normales. Plano de fusil de asalto. Primero vender. Quiero quitarme de encima. La impresora vale 1000 créditos. Rompe el brazo del agresor si este bloquea un ataque cuerpo a cuerpo del oficial en cuestión. Ensamblando. Control de calidad verificado. Y queda... Aumenta la probabilidad de efectuar un cambio rápido de apuntado a la cabeza tras un finalizador de combo. No sé, no. No, 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 esto no. Munición explosiva de la pistola. Mejora el cargador de alta capacidad del prototipo. Esto sí me vendría bien. Activando ensamblado de impresión. Retire el artículo del ensamblaje de impresión. Añade estabilidad. Reduce el retroceso del arma. No sé qué comprar. Mejora la velocidad de recarga del gas. Pequeña. A ver, podría comprar eso. Operación completada. Y también podría comprar la capacidad máxima de energía. La CJU le agradece su productividad. Y aumenta la potencia de lanzamiento eliminando los sistemas de seguridad. Vale, esto sí me interesa. Porque cuando los lanzo no llegan muy lejos. Retire el artículo del ensamblaje de impresión. Sobran 800. De asalto, no tengo, no lo tengo comprado y no lo voy a comprar, lo voy a dejar aquí por ahora. Ahora tengo espacio libre. Me vendría bien uno o dos inyectores más por si acaso. Ah, mira, aquí hay uno. No, no suba, no suba. No, 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 no. No es eso lo que yo quería. ¿Qué hace? Ahora sí. Es que es por aquí.
¡Por favor! ¡Necesito ayuda! Señor, tiene que calmarse. ¡Está dentro de mi cabeza! Tiene que calmarse y responder a la pregunta. ¿Cuándo estuvo expuesto por primera vez? ¡Por favor! ¡Me duele mucho! Y este es... este. Yiquan Park. Informe de rendimiento. Park tiene un expediente ejemplar y nunca ha faltado al trabajo. Siempre es el primero en llegar a su turno y el primero de la fila con una actitud encomiable. Se recomienda un reconocimiento lambda para celebrar su inminente 10º aniversario en el puesto. Reconocimiento. Daños graves detectados en el implante modelo 1. Todos muertos. Faltaría ir por donde era. Faltaba algo, me parece. ¿O no? No, pues no. Vale. Lo siento. Estoy bien. ¿Estás segura? Tienes mala cara. Entré en su mente. Reviví sus recuerdos. Hubo una epidemia. Hace 75 años. Justo como la de la prisión. Los mataron a todos para intentar contenerla. No son accidentes. Hay un patrón. El casco de negro de Europa. Otro de estos. Thank you.
contra uno. Vale, contra dos a la vez. ¡Hala! No tengo bala. Es que es súper lento. Al cambiar de arma, al cargar, al hacer cualquier cosa es muy lento. Menos mal. Dani, ¿estás bien? No ha dado bien, pero sí. Todo en orden. No. No me quedan balas. ¿Dónde está? Ah, está ahí. Mientras ella está ahí, a ver si puedo recargar algo. Bien, munición. Ese se va a convertir, ¿verdad? Sigue a Dani, no voy a seguirla. Bien. No sabía que los recuerdos se podían transferir así. Es como que los cráneos van conectados al cerebro. Es como copiar un archivo. La CJU obligaba a los mineros a ponerse un nuevo núcleo. ¿Y cómo ha sido? Claro. Como ser dos personas a la vez. Te hace entenderlos de verdad. Porque te metes en su piel. Quedaron escapar a la masacre. Nada más.
Pues nos vamos. ¿Y ahí? No sé dónde ha caído. No sé si merece la pena ir hacia atrás, porque no estaba muy lejos el sitio, y vender estos dos y dejar dos huecos libres. Siempre le pasa lo mismo. Cada vez que está cerca de llegar a un sitio, siempre se cae. ¿Te encuentras bien? Sí. La pasarela se ha derrumbado. El acceso a la superficie está al otro lado de la colonia. Sigue avanzando y nos vemos allí. Reúnete con Dani. Ah, mira, hay uno aquí. Todos los sistemas operativos y dentro de los parámetros normales. 1900. Añade un módulo de disparo alternativo que expulsa munición explosiva. Lo gastaría todo. Voy a mejorar lo que ya tengo. En vez de comprar nuevas armas, que yo creo... Comprar nuevas armas no sé si me va a servir. Esta pistola no hace mucho daño, por ejemplo. Y la escopeta sí. Y el fusil de asalto tampoco hace mucho daño. Sin embargo, el prototipo es el que más daño hace. Así que yo creo que tengo las dos armas que más daño hace. Y mejorarlas me serviría para mejorar la estabilidad y la capacidad del cargador. Oye, voy a hacer eso. Espere a que termine la impresión. La CJU le agradece su productividad. El uso no autorizado de esta impresión. Operación completada.
aumenta el daño potencial del arma añadiendo una mayor capacidad de propulsión a toda la munición. No utiliza munición especial, es la misma, así que me viene bien. Imprimiendo. Retire el artículo del ensamblaje de impresión. Y esto es lo mismo. Pero claro, solo tengo 112 créditos, así que por ahora se va a quedar ahí. El siguiente estaría bien mejorar la capacidad del cargador de la escopeta. No muy mal de munición. Creía que iba peor. Aquello es un fusible, ¿verdad? Tengo que encontrar otro fusible. Lo mismo de antes, ¿no?
estoy en el mismo sitio de antes, claro. Y el fusible que yo puse... Es que es el mismo sitio. ¿Dónde está el fusible que yo puse? Ah, no, puse la tarjeta aquí. Y se cerró la puerta y ya no se abre más. La puerta del ascensor. Nada, pues habrá que subir por ahí. Ah, esta es la puerta que antes yo no pude abrir. Ahora está abierta. Por aquí, rápido. Por un poco. La CJU está a su servicio. No tengo nada que vender. Necesitaría 900 créditos, ¿verdad? ...1200 para aumentar el daño... ...pero quiero esto, quiero 900 para aumentar el cargador. ¡Qué frío hace! Es alucinante que aquí viviera gente. Sí, bueno, no tenían otra elección. Decodificador impoluto. Merece la pena. Ahora sí. Volver para atrás. Elija un artículo. 750. 961. ¿Dónde estaba esto? Aquí. Inspeccione la impresión antes de utilizarla. Control de calidad verificado. Y lo siguiente sería... O este de 2700, mejor este de 1200, de aumenta el daño potencial del arma añadiendo una mayor capacidad de propulsión a toda la munición. Y luego intentar balas de enjambre. Modifica esta arma para que dispare munición de seguimiento que asedia a los enemigos cercanos. No sé yo. Yo creo que esa no. No está mal. O sea, que las balas sean... persigan a los enemigos, está muy bien. Pero... es muy caro. 1200 está bien. 2700... Mejora los proyectiles de las armas de forma que explotan al poco tiempo de impactar. Inflige daño adicional a todo aquello que esté al alcance de la explosión. Incluido yo. Tampoco veo yo eso muy allá, ¿eh? Bueno, ya veremos. Los siguientes son 1200.
Tengo la pistola y cambio rápido la escopeta, vale. Bien. Abre, ¿vas a abrir? Espera. ¿Qué es esa cúpula? ¿No estaba ahí antes? No, no por aquel entonces. Antes era una galería que llevaba a la superficie. ¿Por qué la cubriría? Pero tendríamos que pasar por ahí para volver a la prisión. Puerta cerrada. Me imagino que habrá que abrir esa puerta, ¿no? Saludos. Soy la doctora Kate Goodmaller y es un placer darles la bienvenida a la estación de Arcas. Me alegra compartir nuestros avances con ustedes, el fruto de décadas de investigación. ¿Con quién habla? No sé. Voy a descargar lo que pueda desde aquí. Nos vemos en la cúpula. Investiga el laboratorio. Todo empezó con una llamada de auxilio. Algo contagioso que se extendía por Calisto. La sintomatología era llamativa, aunque conocida. Nos va a ir explicando toda la historia. Cómo empezó todo. Un tipo de evolución acelerada similar a la descubierta en Palo. Si entendíamos la enfermedad, podríamos rediseñarla y descubrir el secreto del efecto Palo. Tras asegurar el lugar, se construyó un laboratorio y más adelante, una prisión a su alrededor. Una base de investigación con sujetos experimentales cerca. ¿Por eso construyeron Ferronet? Sí, todo sí. Ha sido una especie de experimento. Totalmente. Y por eso los metieron tanto a él como a ella. Aquí daba igual acusarlo de cualquier cosa. Con que estén en la cárcel y sirvan de sujetos para los experimentos, les daba igual acusar a todo el mundo de lo que sea. Por eso lo metieron a él en la cárcel. Tras décadas de investigación, ya está al alcance de nuestra mano. La fuente donde todo empezó. Una nueva y osada etapa del proyecto. Dear Solitarius. Todo sale de aquí. Una forma de vida alienígena, liberada por los mineros al perforar el océano subterráneo de Calisto. Había muerto cuando llegamos, a manos de los de seguridad. Pero ahí estaban, dentro del cadáver, miles de larvas. Vectores primarios de contagio para el patógeno biófago. Recogimos muestras y las llevamos a nuestro laboratorio central. En Europa, el patógeno funcionaba como un acelerador evolutivo, transformando a los colonos en poco más que bestias descerebradas. Y eso es lo que él transportaba. El denominado paciente cero. Este logró de algún modo sacar provecho del contagio, logrando mayor fuerza, resistencia y longevidad, pero sin perder su intelecto y humanidad. Aunque las fuerzas de seguridad lo mataron durante la epidemia, el cadáver fue trasladado al laboratorio de Ferronegro, sentando así las bases de la investigación original. Oh, Dios mío. 5, 2, 1. El paciente cero. Dos pendientes. Este no le hace mucho. Como verás, las cosas han cambiado. Jacob,
Ah, qué mal rollo. La puerta a la superficie. Qué mal rollo. Estoy intentando abrirla. ¿Quieres huir de lo que has hecho? Es débil. Nunca escaparás de mí. ¡Jamás! ¡Vas a Vale. No le puedo dar con la porra. No sirve de nada. Uf.
¿Qué has llegado tarde? Está infectada. Solo quería ayudarte. Pero podría ser a una de las nuestras. ¿Estás bien? No, no, ya verá. Se va a convertir. No te pares. Voy a tener que matarla más adelante, seguro. Tengo opción. Solo tengo de esta. Esa plataforma nos llevará a la superficie. Tal de la colonia en el funicular. No sé si usar... Tengo dos. Venga, voy a usar uno. A lo mejor aquí hay cerca algunos, pero bueno. Voy a usar... un inyector, por si acaso. No hay nada. A ver, después de luchar contra este, dame algo, ¿no? Dame munición, dame vida, dame algo. ¡Lo logramos! ¡Dani! ¡Dani! ¡Mierda! ¡Venga arriba! ¡Te pondrás bien! Que los detendría. No me convertiré en una de esas cosas. No. Venga, ni de coña. Lo vamos a solucionar. ¿Cómo? Seguiremos el plan. Iremos a la torre del alcaide. Tiene que haber alguna forma de revertirlo. ¿Eso no lo sabes? No, no lo sé. Pero no nos rendiremos ahora. Vamos a acabar con esto. Juntos. ¿Vale? Vale. Venga. Va, arriba. ¿Estás bien? Por ahora. Vas a necesitar esto. ¿Vale? Ya casi estamos. Vamos a averiguarlo. Ha saltado, pero no sé dónde. Un inyector y uno de salud. Y todavía no está llena. Me dio bastante, ¿eh? Ah, mira, ahí está. Se ve ahí, pero creo que no voy a llegar. ¿En serio? ¿Me pones algo que no puedo llegar? No llego. Pues muy bien. No tengo nada que vender, no puedo comprar nada. No sé si comprar un inyector.
de impresión. Vale 500. Yo pensaba que valía, no sé, 50 o algo así, ¿no? Vale 500. Se me agota la paciencia, Mahler. Ya han pasado casi 6 meses. Falta poco, Cole. Pronto comprenderé el biófago. Lo dominaré como lo hizo el paciente cero. Solo necesito más tiempo. No. Lo que pasó en Europa... fue una tragedia. Fue una revelación. La presión está en piloto automático. Los sistemas están reventados. Ya casi está. Duncan Cole. Toda la presión está infectada. Hay que irse de aquí cagando leches. Buena idea. La señal del Alcaide sigue activa en la torre de mando. ¿Podemos llegar hasta él? Eso parece. Voy a abrir la puerta. Voy a volver. No, no puedo. Está cerrada. Pues nada. No puedo. Recursos. Regresen a sus celdas.